Bienvenidos al único canal de estadísticas, de números, de loterías en todo YouTube y en toda la internet, que te orienta, que te informa para que comiences a jugar con criterio y con inteligencia y no malgaste tu dinero, que esto está muy difícil, señores. Así que vamos a jugar con moderación aquellos que pueden jugar el día de hoy. Vamos a ver rápidamente las estadísticas para todas las loterías. Como ustedes saben, este cuadro, que son los números que tiraron en primera el día de ayer, qué tiempo tenían sin salir los números que tiraron en primera el día de ayer, tiempo sin salir en las loterías que salieron y tiempo sin salir en las demás loterías. Ahí vamos a ver un ejemplo para aquellos que nos sintonizan por primera vez. Viene, por ejemplo, ese 17 que salió ayer en la Gana Más. Ahí tenía 173 días que no salía el 17 en primera en la Gana Más. Miren el tiempo que tiene que no sale en las demás loterías. Lo pueden ver. Miren, por ejemplo, en la Real, 151 días que no sale el 17. Un jueves, dos veces. Ya había salido un jueves el 17 entre todas las loterías. Y 30 veces en primera, sumando también todas las loterías. Miren, por ejemplo, ese 30 que salió anoche en la New York Noche. Ahí tenía 261 días que no salía esa combinación 3-0. 261 días. Miren, por ejemplo, en la New York Tarde, el tiempo que tiene que no sale. Miren, por ejemplo, en la Real, 205 días. Y en la Loteca, 183 días. Seguimos con los números que más han salido un jueves en primera durante todo un año. Lo pueden ver. Miren aquí, por ejemplo, aquí tenemos los números. Miren aquí los números, las veces que han salido. Y aquí les tenemos los días que tienen sin salir en ninguna de las posiciones. Miren, por ejemplo, ese 23. Siete veces ha salido un viernes, siete veces. Y tiene 12 días que no sale en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías. Recuerden que hoy no hay ni Gana Más ni Lotería Nacional Noche, porque es feriado. Entonces solamente habrá loterías en las demás, habrá número, perdón, en las demás loterías. Bien, entonces bajamos para que veamos demás. Ahí está, ahí hay 5 más de ellos. Miren ese 60, por ejemplo. Nunca ha salido un viernes. Recuerden, mi gente, que según las estadísticas, apenas el 3% de los números que salen en primera, apenas el 3% de los que salen en primera salen el día que nunca habían salido. Bien, recuerden eso. Y también recuerden que ahí está el resto de los números. Recuerden que, miren, este 78, 8 veces un viernes ha salido. 7 días que no sale en ninguna de las posiciones. Seguimos, mi gente, con los números Fuku. Números Fuku, vamos a ver cómo andan los números Fuku. No hay forma con la Leisa, no hay forma con la Leisa. No hay manera de que estos 7 números salgan, No hay forma. O lo sacaron de la tómbola, o como esto es por aire, no sé, especulando, quizás estos números, no sé si es que son más pesados que los otros, porque Dios mío, 7 números con la mayoría con más de 400 días que no salen. El 38 tiene 500 y pico de días, el 92 casi 400, los demás 400 y pico de días que no salen en la Leisa. Gana Más, el 58, el 56 y el 58, también con mucho tiempo ahí sin salir en la Gana Más, más de un año por mucho. Lotería Nacional, 36, 37, 66 y el 94 también, no ha habido cambios ahí. New York Tarde, ahí tenemos el 56, también tenemos el 87 en la New York Tarde. New York Noche, por ahí tenemos el 72 y el 94 en la New York Noche. En la Real, vamos a ver, en la Real el 26, 45, 65 y el 95 en la Real. Y en la Loteca, como ustedes saben, guarda pocos números la Loteca. Ahí no hay números Fuku hasta el día de hoy. Así que, y concluimos, mi gente, con los números que tienen más de 10 y hasta más de 20 días que no salen
en ninguna de las posiciones. Aquí el rey era el 26 y salió ayer. Tenía 30 y pico de días que no salía en ninguna de las posiciones y me parece que salió en segunda el día de ayer. Así que ojo, ojo con el 26, 26, 62. Mire, por ejemplo, ese 24. En este color los números que más días tienen, ahí están. El único terminal 4 que no ha salido es el 74, el único. Así que ya ustedes saben, mi gente, vamos a dejarlo hasta ahí. Recuerden ayudar al canal con sus likes, y con sus comentarios. Y también, señores, vamos a compartir el video para que más personas se enteren del canal y le saquen provecho como usted le está sacando provecho a este canal. Muchos seguidores, perdón, han comenzado a jugar con criterio, no a jugar a lo loco, Hay que jugar, señores, para algo son las estadísticas. Por eso, por algo las estadísticas, la estadística es una ciencia. Así que no subestime las estadísticas porque entonces perderá más dinero. Bendiciones, feliz día feriado, pórtense bien. Todo con moderación. El que se vaya a tomar su traguito, recuerden, señores, que al día siguiente la vida sigue. Al día siguiente es sábado, así que vamos a pensar en la familia, vamos a pensar en el trabajo y a pensar sobre todo en uno mismo. Bendiciones y mucha suerte.